El día viernes se formalizó la audiencia de carácter imputativo. Se le atribuyó el hecho de asociación ilícita y en concurso real, digamos, conjuntamente con estafas reiteradas. Y ayer, el día lunes, a las tipo 17 horas, se formalizó la audiencia imputativa y la audiencia de prisión preventiva, en la cual he intervenido conjuntamente con la doctora Laura Urquiza de Delitos Complejos, y han quedado en prisión preventiva. Uh-huh. ¿Esto significa que hay indicios fuertes de que la acusación, digamos, es muy sólida que tienen? Sí, sí, los fundamentos para considerarla viable la prisión preventiva son, en primer momento, son los elementos de convicción, los llamados elementos de convicción, es decir, las pruebas que hasta ahora tenemos en mano, ¿sí? Y ya los vinculan a distintos hechos, no solo en San Carlos, sino también en Fran y acá en la ciudad de Esperanza también. ¿El modus operandi cuál era de la banda? Ellos llaman directamente desde Córdoba, se comunica una persona, se hace pasar por un familiar o generalmente aprovechándose de personas mayores de edad, le dicen que hay billetes que van a perder cierto valor, que hay que cambiarlos, que los metales preciosos hay que sellarlos, entre otras cuestiones, y le dicen, se comunican con los buscadores que están acá en la zona, que vayan y retiren el dinero, que va a ir un contador del banco y va el buscador y se lleva el dinero de esta gente, ¿sí? Uh-huh. Mediante ese tipo de engaños, ¿sí? Claro, que nunca es ni contador, ni gerente, ni nada, que es otro delincuente, el que termina retirando el dinero. Exactamente. Aquí hubo una tarea importante de la comisaría de San Carlos Centro, ¿no? Digo, en el secuestro de elementos. Sí, hubo una buena tarea policial, de todas las comisarías que intervinieron, y sobre todo de la PDI, del Departamento de las Colonias, ha actuado de una manera muy prolija y muy precisa, y que eso nos ha permitido dar con esta gente. Uh-huh. ¿Esta gente tiene antecedentes? En principio no. Tiene un antecedente lejano, uno, hay otro que está prófugo, que se tiene ya pedido de captura, pero en principio no tenían antecedentes. Uh-huh. Nos habían dicho que son gente de muy buena posición económica. No sé, ¿gravita en algo? ¿Le llamó la atención? ¿Es así? Y realmente eso, por el momento se desconoce. Sí tenemos secuestrado un vehículo nuevo, se movían en autos de alta gama. Uh-huh. No aparenta ser el común delincuente. El común delincuente. ¿Y cuál es la pena que les puede caber a estas personas? La pena de la asociación ilícita tiene un mínimo de 3 y un máximo de 10, y la pena por estafa tiene una pena menor, arranca por meses. Podría caberle o una condena efectiva o una en suspenso. Depende, depende de eso, llegado más adelante el momento. Claro. ¿Y cuándo se sabe cuál es la pena que les cabe, la absolución o la condena? Mira, por el momento ahora, cuando se formaliza la prisión preventiva, por lo menos por 90 días no se puede volver a tratar. O sea que por 3 meses, en principio, ellos quedarían en prisión preventiva. Después se puede rever y nuevamente la prisión preventiva, y tal vez 3 meses más nuevamente, si se concede o no. Pero eso depende también del avance de la investigación. Lo que sí, al ser un delito de naturaleza económica, existe la posibilidad de que ellos puedan resarcir a las víctimas. Ajá. Sí, se comprueba la participación. Sí, en realidad ya la tenemos comprobada, la participación. Uh-huh. Sí. Pero entre nosotros, si se puede resarcir a las víctimas, ellos podrían obtener un beneficio en lo que es la condena. Claro. ¿Y esto está acordado con la justicia o quién lo determina? No, eso es un trabajo que es netamente fiscal. Ah, el fiscal. Bien. Sí. Bien. Sí. Doctor, obviamente ese pasa a corroborarse luego por el ámbito judicial. Claro. ¿Dónde están detenidas estas personas? Está
están detenidos en la alcaldía acá en la ciudad de Esperanza. Bien. ¿Quiere decir que si el fiscal, en este caso usted o la doctora Urquiza? Ambos han intervenido, sí. Si los delincuentes, plantean un resarcimiento a las víctimas, alguna sancarlina que fue estafado puede le puede devolver algo del dinero que dio. Sí, en realidad el resarcir sería la totalidad. O sea, no algo, claro. No algo, sí. Por supuesto. Exacto. Sí. Bien. Exacto. ¿Y esto es un trabajo que se determina en los próximos 3 meses o hay que puede ser antes? Puede ser antes, puede determinarse después, depende digamos de la colaboración de también de los imputados. Claro. Teníamos entendido que así como engañaron al menos a 2 familias, habría un tercer caso que se iban a buscar por lo menos $36.000 a un vecino de San Carlos Sur. ¿Esto también está comprobado o está dentro de las escuchas? Los hechos imputados fueron los hechos consumados. Ajá. Hay hechos que están en investigación que son parte de tentativas de estafa. Sí. Claro. Bien. ¿Y cuántos son los hechos que consumaron esta banda? Por el momento tenemos probado 4. ¿4? ¿De los cuales hay uno en San Carlos? De los cuales hay uno en San Carlos Sur, hay 2 en San Carlos, hay otro en Fran y otro en Espinosa. Bien. Bien. ¿Siempre es la misma banda de cordobeses o digamos son bandas distintas que están atomizados este tipo de delitos? En esta en particular es la misma, o sea, la que estamos en investigación, más o menos los 4 consumados y varios hechos en tentativa, en principio es la misma. Bien. Pero sí existen otras bandas también en Cordobés. Es decir que, para finalizar, doctor, y no lo molesto más, solamente 2 personas hay detenidas y podría haber una tercera que está prófuga. Exactamente. Bien. Sí. ¿Son todos hombres? Todos hombres, sí. Todos hombres.